Hoy visitamos la costa oriental asturiana. Estamos en Meluerda, en el concello de Ribesella, un lugar al que se conoce como el pueblo les cereces, cerezales que medraron entre texos y lloreos, dando sombra a los sus habitantes desde el año 1241, cuando asitiaron esta zona de Asturias las primeras familias. Familias que siguen disfrutando de esta tierra entre el mar y la montaña. De la mano de ellos y de ellas, entamamos ruta per Meluerda. Llegamos a Meluerda y la primera parada vamos a hacerla con Rosa Pañeda. Y es buena cosa porque si tú llegas a este concello, al de Ribesella, pues tienes que ir a ella, porque ella es la directora de la oficina de turismo. Y aquí estás. Hola. Memura, memura, dora de memura, que saque si me quisiera venir cielo. Mira lo que adelante sí. ¿Por qué me citaste aquí? Porque este es el prado donde hacemos la fiesta. Ah. En el mes de agosto, el 15 de agosto, celebramos dos días de fiesta. El 15 es el día grande y el 16 hacemos el bollo con una parrillada enorme para todo el que quiera venir. ¿Y qué día bien más siente? El 16. De la fortuna. De la comida. Estamos en la zona de El Valle, que es el nombre de una casa que hay ahí, que ahora vamos a ver. Y aparte aquí tenemos también la capilla de San Julián, que es donde celebramos la fiesta ahora. Antiguamente se celebraba en la capilla de la Virgen de la Asunción, que es la del cementerio, pero ya hace años que se celebra aquí en San Julián, que está como más cerca para todos, más separado de lo que es el cementerio, que tiene otros recuerdos. Y aquí tenemos un par de techos que vais a ver, que son de los más viejos que hay por la zona. Y esa casa se conocía como la Casa de los Manjón, que fue la primera familia, digamos, que la habitó, que la construyó, que la puso aquí en su sitio, y es de las más viejas que hay en Meluerda, es del siglo XVII. Con lo cual el tejo, pensamos que más o menos el techo viene de la misma época. ¿Tenemos que abrazarnos al techo? No sé si podremos entre los dos abarcar, ¿eh? Vamos a intentarlo, porque eso dice que da una energía para todo el año. Tremendo. Vamos a abrazarnos, vamos así a somos ver si conseguimos. Abarcalo, que no lo tengo yo tan yo claro. Yo no me parece que podamos. A ver, dame la mano por aquí. Aquí. Verás tú la que vamos a abrazar. Que me voy a poner al otro lado. Nah, faltó un montón. Comentabasme el escudo de armas. Está muy, muy gastadín, suele pasar en todos los pueblos pequeños, como en Meluerda. Tú tienes esta casa así de toda la vida con el escudín ahí y no lo sueles cuidar. Pero bueno, todavía se ve bastante bien lo que el escudo, el yelmo, es escudo de armas además, que se ve el yelmo. Con lo cual no es de familia, digamos, comerciante, es de familia de armas. ¿Y vive gente en esta casa? Sí, vive gente, vive gente. Y está la capilla de San Julián, es muy pequeñina y aquí prácticamente se dice misa para San Julián, que es a finales de enero, y la de Nuestra Señora. Antes sí, alguna vez había alguna boda, algún bautizo y tal, pero ahora es muy raro, que lo hacemos todo en la parroquia, en Collera. Y luego para la Guadalupana. Eso viene de uno de Meluerda, que fue a México, emigró, y trajo un cuadro de la Guadalupana. Y el cuadro de la Guadalupana está ahí. ¡Qué guapo! Y se venera como imagen, donde se celebra una misa el día de la Guadalupana. La inmigración muy presente también en Meluerda, sí. Marchó gente para América. Gente para América y para Europa. La mayoría retornan ya una vez jubilados. Pero luego, aparte de vacaciones todos. Claro, y si puede coincidir en agosto para la fiesta, mejor. El pueblo cambia del invierno al verano, ¿no? Hombre, el pueblo cambia bastante. Incluso cambia de semana a fin de semana. Aquí tenemos ahora muchísima población de fin de semana y de vacaciones. Antes, las juntas vecinales se hacían también aquí, entre el techo y la capilla. Se tocaba la campana y todos avisaba. Los vecinos sabían que había que venir, y era cuando se decidía pues hacer lo que ahora se conoce como la sextaferia, que era que ella quiera salir a caminos, limpiar los caminos unos días al año. Antes tampoco teníamos todos los caminos asfaltados como ahora, porque además decían que este pueblo ya era fácil de perderse. Sí, tiene fama de eso. Si no lo conoces, es muy fácil que te tires por el primero que veas, y de hecho tiene fama de que aquí todo el que se pierde va a parar al cementerio. Bueno, nosotros hoy no nos vamos a perder, que tenemos no. buenos guías. ¿Eh? Tenemos mucho que calellar, porque es muy grande Meluerda. Sí, así como quien no quiere la cosa, nosotros tenemos mar y tenemos monte, que no todos los pueblos de esta zona lo tienen. Oyes comentarios en cualquier lado de la playa de Arra es de Collera. No, ahí ya salimos todos los de Meluerda. No, la playa de Arra es de Meluerda. Los acantilados del infierno son de Meluerda. Y siempre lo dejamos bien claro. Y cuando dicen el monte, tal, no, el monte de Meluerda también. Eso siempre lo dejamos como, tenemos como muy, muy claro el concepto de lo que es nuestro. Hay una capillina que es más vieja que esta,
Lo que pasa es que está más estropeada, pero merece la pena, es muy guapa. Pues vamos. Uh-huh. Llévesme. Vamos para allá. A ver si nos perdemos o no. No, 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 conmigo no te pierdes. Bien. Cementerio de arriba de Meluerda, ¿no? De arriba de Sella. Cementerio también de toda la parroquia de Collera. Aquí está la capilla que hay aquí, es donde está la imagen de la imagen primera de la Virgen de la Asunción, que es la que nosotros celebramos, y esta fue la primera capilla de Meluerda, es del 1640-42 por ahí, de principios. Se conserva un retablo dentro, ya lo vas a ver, está muy deteriorado, pero es el original. Los restos de lo, vamos, no queda todo, la santa todavía queda, los angelotes de alrededor todavía quedan, el resto de hornacinas están vacías, pero es el original que hoy en día, que hay tanto espolio con la mayoría de capillines de pueblo, fueron desapareciendo, aquí sigue estando el original. ¿Cómo era Meluerda? ¿Por qué existe Meluerda? ¿Por qué y este pueblo como ye? Meluerda, la primera vez que aparece, o de las primeras que aparece reflejada en libros, es un apunte que hay del 1052, de una familia, de un matrimonio noble de aquella época, que muere sin descendencia y deja los terrenos y las gentes del monasterio San Martino, que sería Collera, que están en tierra de Meluerda, que sería el origen, Meluerda, y se lo deja a la iglesia, al monasterio de San Vicente en Oviedo. Y si miras esa escritura, resulta que los límites que marca de la tierra de Meluerda son los límites reales del concejo de Riva de Sella en la zona oriental, desde el Sella hasta el Guadamía. Y después es el origen, junto a Leces, junto a la parroquia de Leces, de Riva de Sella. Ya en 1270, Alfonso X el Sabio otorgó la Carta a Puebla a Riva de Sella, digamos que decretó la fundación del concejo de la villa y del concejo de Riva de Sella, uniendo los dos terrenos, los de Meluerda y los de Leces. En Meluerda, Meluerda. Aquí empezó todo. Empezó todo. Bueno, aquí ves el retablo, o lo que queda de él. ¿Qué pasa al retablo? Pues en algún momento de la historia, probablemente alguien con toda la buena intención del mundo le dio una manina de pintura. Ya. Pero bueno, básicamente lo básico y lo más importante para nosotros, que es la santa, ahí está. De un color rarín. ¿Verde? Verde, está un poco averdosada, sí. Pero bueno, mira, el angelote debajo del pie se conserva perfectamente. Le falta la corona, que en principio debería estar sujeta por los dos angelotes de arriba, pero ya ves que a los angelotes les faltan hasta las manos, solo le queda la manina al de la izquierda. ¿La santina verde? Bueno, pues nada. Bueno, oye, pintoresca. La de Meluerda. La de Meluerda. Así no hay otra. ¿Y ahí? Ahora vamos a ver el cementerio, que así ves un poquitín. Vamos a ver lo que nos cuenta el cementerio. Aquí están los apellidos y lo que marca un poquitín la historia de... De un pueblo y de una parroquia, porque no somos solo nosotros, están también los vecinos de Camango, los vecinos de Collera, vienen todos a acabar, al final nos juntamos todos aquí. Y está guapo, tiene buena vista, ves el monte detrás, para atrás, bueno, nos lo tapan un poquitín los árboles, pero tenemos el mar ahí pegadín. En Meluerda tienes Gonzalos, que somos casi todos parientes, tienes Martinos, que también somos todos parientes, tienes Carril, tienes Tudela, tienes Pañeda, que es el mío, y a mucha honra. Tienes Corral, los Corral son muchos. Y luego tienes gente que te va llegando de otros lados. Luego, pues que van emparentando familias de Camango, de Collera, de Meluerda. Entonces ya empiezan a aparecer los Llano de Collera. Tienes los Quesada también de Collera. Tienes Cuesta, que viene de Camango. Son los nombres de esta tierra. Son los nombres de por aquí. Entrábamos y veo yo ese palacio. El Palacio del Retiro. Ese es el palacio, yo creo, me parece que, si no me equivoco, que también puede ser, es el más viejo de Meluerda. Los Pietro Cutre, que estaban todos emparentados,
que es el Ayuntamiento de Ribadesella, también es de esa familia, y la mayoría de los palacios que hay en los pueblos de alrededor, en los pueblos del concejo, casi todos son de esa familia. Y es del siglo XV, XVI, el típico palacio cuadrado, con las ventanillas muy pequeñas, bloque de piedra grande, tiene casa para los caseros, y aparte tiene mucho terreno alrededor. Estamos en un pueblo pudiente. Bueno. Rosina. Ahí es lo que hay. Hubo una época en que había más, pero bueno. Bueno, el que tuvo, retuvo. Bueno, Sonia, ¿ves esto que hay aquí delante? Esto. Esto, este Imatú. Sí. Pues en ese Imatú hay una de las cosas más pintorescas que hay en Meluerda. Que es, este Imatú se llama, bueno, este Imatú, esta zona, se llama el Cuétula Llana. Ahí hay una piedra llana, que por eso es lo de la llana, que tiene una huella de algún tipo de animal como cuadrúpedo, parecida a un caballo. De hecho, había gente que decía, es que eso fue de un caballo. A ver, una huella de caballo en una piedra tiene que ser de muchos años el caballo. Ya, ya. Entonces, no sabemos exactamente de qué es, porque nunca se hizo nada por averiguar qué era, pero ahí está escondida entre toda esa maleza. El misterio de Meluerda. Hay muchos secretos que tengo yo que seguir descubriendo. Hay muchos escondrijos. En Meluerda. Ahora tienes que ver a la mitad de los vecinos. ¿Por dónde tiro? Por aquí. Por ahí de frente. Sí. ¿Y no me perderé? No te pierdes. Te acompaño yo hasta el cruce, que yo ya voy a trabajar. Venga, pues quedamos en el cruce. Muy bien. Llegamos a esta casa, que se conoce aquí en Meluerda como la de la Mirandilla. En ella vive José Luis, que lleva los de Meluerda y los de la zona un poco el cronista oficial. Con él vamos a enterarnos muchísimas cosas que pasaron aquí en Meluerda y que están por pasar. ¡José Luis! Hola, ¿qué tal? Leyendo la prensa te encuentro. Aquí estamos, sí. Muchísimas gracias por recibirnos. Memura, memura, dora de memura, que saque si me quisiera tan infierno. Mira. Bueno, esto está guapísimo, este arco de roses. Ah, sí, yo. ¿Va a casarse? Tiempo que roses. Bueno, porque ahora tienen que agarrar fuerza para cuando llegue el verano, ¿eh? Sí, claro. ¿Meluerda de qué vivió toda la vida? De la ganadería. En todas las casas había ganado, había vacas. ¿Aquí había muchas? Aquí había cuatro, que le llevaron cuando la guerra. ¿Marcharon con ellas? Sí. Claro, cuando la iban guerra. Iban de retirada y entonces retiraron los vaques también. Y después quedaron ahí en esa finca de abajo, que era de mi abuela, entró un batallón, el de San Quintín, y entraron en casa por esa ventana. Y nos dejaron con la ropa que teníamos vestida. Ni sábanas, ni coches, ni nada, de nada, de nada. Ya no todo. Mi padre se fue a quejar ahí al comandante que del batallón ese, y sacó la pistola y quería pegar un tiro. Madre mía. Meluerda hay un pueblo grande, ¿eh? Sí, muy grande. Porque además tiene una ya extendido. Sí, aquí hay muy pocas casas juntas, están todas separadas. Bueno, eso oye bueno también. Sí, 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 sí. ¿Eso cambia mucho a la hora de ser de un sitio? El que bueno, el sí. Vecino esté un poquito más para allá. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Que llegaron muchas casas nuevas. Esta de aquí la arreglaron. Teníamos nosotros ahí, mi padre trabajaba algo de carpintería cuando trabajaba en ella, y ahí metíamos la hierba para los vaques. Y ahora de una casina. Y le compró un señor que está en Holanda. A mí contóme un pajarín de estos que hay por Meluerda, que si hay alguien que sabe poemas, cantarinos, que tengan que ver con la zona, es y usted. Hombre, sí, la gente andaba por esos villas. Pues follaza. Y era la única reunión que tenían los pueblos. Y ahí solían cantar de todo tipo. Pero por lo que me contaron, siempre era metiéndose con el pueblo de al lado. ¿Eso sigue pasando? Ah, bueno, eso sí. Había uno de Meluerda, Tente Firme, que Camango ya cayó. Y Collera está temblando de los palos que llevó. ¿Trabajó usted aquí en Meluerda o trabajó fuera? No, debe ser ya.
Aquí, cuando era pequeño, pues, antes de la guerra, llenando vaques. Luego fui a estudiar, estuve en Ribatella, y cuando, pues, estuve con mi padre trabajando de carpintero. Mm. Esta es la casa que vive de Jesús de Chica. Y la mierda. Está, claro, la construcción allí es muchísimo más moderna. Hombre, pero bueno, hicieron ahí una. No pusieron aleros, sí. Porque la de Jesús de la Chica era diferente. Era de piedra. Ah, y ahora hicieron la así moderna. Y la tiró toda. Y tenía unas paredes formidables hechas de piedra. No hay casa fea aquí. De las de antes son tres guapes, ¿eh? Bueno, estas casas son casas de piedra. Y cuando era pequeño venía yo a ver si era el verno. Ay, ahora, ¿para con las castañas? Después puso la cara aquí. Qué rica está, pero tenía luz dentro de casa. ¿Faes un sidra ahora todavía aquí en Meluerda? Sí, lo hago yo. ¿Faesla tú? Sí. Bueno, ahora ya no, ahora ya lo hace el yerno. Pero tú dices cómo tiene que hacerla. No, no, dije y ahora ya lo hace. Ahora ya sabe. Ahora ya no admite consejos. Pues casi que a lo mejor invites a un culín. Sí. Sí. Pues venga, vamos a tomar el culín de la sidra. ¿Cómo no? Trabaja en un taller de... Fría. Culetín escanciado por tu nieto, además. El pequeño. El pequeño. El culín pequeño. Mm. ¿No ya ni tu pequeño? No, no. Sí, sí. ¿Vives aquí también en Meluerda, Borja? No, arriba de Sella. ¿Pero vienes aquí? Todos los días. Todos los días. Huelito sí. Tira sí. Mucho, ¿eh? Hombre. Bueno, el pequeño casi se crió aquí. Hmm. Con la abuela y conmigo. Aquí ahora bien porque tiene un perro. Claro, no, o sea, no vendrá a verte a ti. Venga a sacar el río para atrás otra vez. Bueno, anda, ganáis todos. ¿Eh? Prestóme mucho conoceros. Prestóme mucho el paseín y que me acercaréis pues las historias de los vecinos de alrededor. Voy a seguir conociendo más sitios porque, como bien me comentaste, Meluerda y grande. Tengo trabajo. Tiro por la izquierda para allá. A un vecino. Escapónos Borja. Son tímidos los mozos de Meluerda. Escapó para allá. Bueno, dasle un beso de mi parte. Yo voy a ir a buscar a más. Por ahí para allá a la izquierda me comentaste. Sí, sí, sí. Va. Sí. Pues para allá tiro. Vamos ahora a conocer a José Manuel Lastra. Él, además de ser el alcalde de barrio desde hace un montón de años, tiene una de las ganaderías más importantes de la zona. José Manuel. Pepe. Pepe. Muy bueno, voy a aparcar aquí el paraguas. Soy Sonia. Encantado. Muchísimas gracias por recibirnos. Además de alcalde de barrio, donde hay un montón de años, tienes una de las ganaderías más importantes de Meluerda. Bueno, hay varios, sí, una de ellas. Sí. Una de ellas lleno. De grande y pequeña es una de 72 ahí ahora, sí. 72. Sí, 45 de leche y el otro de cría. Y como alcalde de barrio, ¿qué tal? ¿Cómo y el pueblo de Meluerda? Bueno, pues bien, el pueblo tranquilo. Y... Bien. ¿No dan guerra? Bueno, algo siempre hay, pero sí. No hay problema. No. ¿Cuántos sois en esta casa? En esta casa somos la mujer y yo solos. ¿Lleváis toda la ganadería? Sí, con un obrero. Que tenéis también gente sí, que os ayuda. Sí, sí. Oye, a mí comentaronme que si yo quería hacerme una foto con Bustamante tenía que venir a verte. Sí, bueno, hacemos, ¿y la verdad? Foto, hacemos la foto con Bustamante. ¿Sí? Sí, ¿puedes verse a Bustamante? Sí, sí, cómo no. A ver, vamos a ver a Bustamante. Vamos a ver, sí. ¿Gusta ahí esta zona entonces? Sí. Oye, cada día descubrimos sí, una sí, cosa nueva. Pues sí, hombre, sí. Muy buenas. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, de la que voy, a... saludo. Soy Sonia. Javier, encantada. Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Trabajas nada, aquí? Bien, aquí trabajando un poco. Sí, ¿eh? Llevaré 7-8 meses por ¿7, ahí. 8 meses? Sí, sí. Pero vamos, que sí, siente sí, bien. ¿Esto sabes? Bueno, hombre, algo en algo anduvimos en ello, sí, señor. Sí. Sí, sí. ¿Dedicaste al ganado? Sí, dediquéme al ganado una temporada de chavalín. Sí, sí. ¿Y ahora vuelves?
Y ahora con la crisis hay que volver. Ay, ay, amiga. Esa frase. Sí, yo soy de Vía Viciosa. Casado en Toriello, en un pueblín de aquí. Ya llevo 20 y pico años aquí en Río de Sella. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Hola, Bustamante, que yo tengo un capricho de... ¿Ya la veo Bustamante? Pues, claro, yo quiero hacerme la foto con Bustamante. Hasta luego. ¿Por dónde llegué? Aquí, aquí. Vamos a ver a Bustamante, antes este Ramón Navarro, antes de Bustamante. Vale, bueno, ya veo yo, ¿eh? Ya veo yo por dónde van los tiros. Estoy en Navarro. Estoy en Navarro, sí. Y es piquiñín, ¿eh? Sí, bueno, sí. ¿Qué años tienes? 9 años. 9 años. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, pues para cubrir alguna yegua. Y, ah, o sea, que vive bien. Y la afición mía, es la afición de... Mira qué guapo. Bustamante está aquí. O sea, que si quiero hacer la foto tengo que arrimarme a él. Sí, sí, entra para acá, que puedes entrar. ¿Y también es noble? Sí, sí. Entra por ¿pasamos aquí, por aquí? Sí, no está nada. ¿Agachámonos o quitas el...? Pasa, pasa. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ven. Oye, te da miedo, que no está nada. No, no. ¿Y también se dedica a lo mismo? Pues está bien. Oye, pues el caballo aquí no está mal, ¿eh? Sí, creo que aquí, sí. Qué guapo. ¿Quieres cepillarlo un poco? ¿Es muy prestada? Sí. Pues mira, toma cepillo. A ver. ¿Y por cualquier lado? Por cualquier lado, donde quiera. Aquí préstate, a ver. Mira, madre mía. Madre de Dios. Bueno, vaya pelo, ¿eh? Mira. Quedaste quieto ahora, ¿eh? Bueno, pues vamos hasta acá, si conoces la mujer. Que está aquí cerca, tienes lo todo ahí cerca. Mismo, ahí mismo, sí. Ah, pues sí. Pues... vamos a conocer a la tu mujer. Venga, pues entonces vamos. Venga. Hasta luego, Bustamante. Isabel. Sí, te presentas, Sonia. Muy buenas. Encantada. Igualmente. Aquí estoy. Bueno, haciendo. No estás mal aquí, ¿eh? No, no, no. Por ¿qué supuesto. Tal? Bien, bien. ¿Y es aquí de Meluerda? No, yo soy de Toledo, Talavera de Reina. Anda. Por eso coso, porque soy lagarterana. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo ya que estás aquí? ¿El amor? Sí, que puede más que nada. ¡Ay, este Pepe! ¡Ah, Dios este te lo Pepe! Yo. ¿Y cómo viniste aquí a parar? Yo vine trabajando. Ajá. Ahí a la playa, estaba trabajando en Madrid y venía con ella, con los señores ahí a la playa y conocímonos en una discoteca llamada El Dover. Casados va a hacer 32 y 4 de novios. Bueno, no está mal. Y aquí en esta casa allí, la casa familiar tuya de aquí sí, de Meluerda. Sí, sí. Y nacimos 6 hermanos. 6 hermanos. Sí, sí. ¿Cómo era la infancia aquí en Meluerda? ¿Qué hacíais los nenos? Bueno, de piquiñinos. Aquí aparte andaba por ahí a morrillazos. Yo fui a clase particular. Porque aquí escuela no había en Meluerda. No, no, aquella no. Y después obligaron a quitarla, como eran maestros que no tenían el título, alguna cosa. Oh. Y obligaron a ir a Collera. ¿Había muchos nenos en Meluerda? Sí, había, sí. ¿Ya? Había, sí. ¿Ya hay? Sí, sí. ¿Ya ¿cuántos hay? Nenos tenés ¿habrá ahora 30, aquí? 30 o 32, cuando menos. Bueno, qué maravilla. Ahora, hay mucho este pueblo cuando, acaba. Hombre, cuando en un pueblo hay tanto neno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo el mundo se asusta. Siguen teniendo que ir a. No, a crecer ya todos. Ah, vienen a cogerlos en. Collera también para cerrar. En el autobús sí. Y demás. Sí. Bueno, tenéis aquí el cuery enfrente. Ahí está el cuery. Oye, ¿y esa picalina que hay ahí enfrente, qué hay? Una pila de piedra que hizo ahí un taxista que se jubiló ahí de Ribesella. Y subía todos los días ahí, hizo una pila de piedra. ¿Y subía con las piedras? Con bañoles de por ahí. Estaba juntando el fuego como podía. Porque hay una tiradina de aquí. ¿Cuánto se tarda en subir ahí arriba? Una hora y media, dos horas, seguro. Y después un día aquí en Casa Pacho, Manolo, pues dijo que había querido subir a poner una bandera allá arriba. Y se juntaron bastante gente, fueron para allá y había tradición, todos los años. ¿Tenéis tradición de subir la banderina? Suben la bandera, se ponen, llevan después bien y hacen una cena aquí. Bueno, llevan unos bocadillos y arriba cuando llegan cantan y tocan la gaita y eso, y después ya bajan, después ponen la bandera, bajan y hacen una cena, o sea, una parrillada. Una fiesta nueva, aquí sí. En Meluerda. Sí, allá. La verdad que esta zona es increíble, porque tenéis el cuerillo enfrente, pero aquí, aquí atrás tenéis el mar, pegadín. Estamos acantilados ahí sí. Del infierno. ¿Del infierno? Infierno. ¿Y por qué se llama del infierno? Bueno, pero hay una zona que llaman el infierno ahí. ¿Pero tan mal oye? No, hombre. No, pero no, oye, por todo lo contrario, ¿no? Que sí, yo veo sí, guapo. Sí, bueno, ahí hay una zona... ¿Y puede irse ahí? Sí, puede irse, sí. ¿Sí? Llévesme. Vamos a verlo, sí. Róbate el marido un ratito. Vale, muy bien. Gracias, un besito. Bueno.
es el mar, ¿eh? ¡Uy, oh, qué cosa más guapa! ¡Madre, qué maravilla! Mira los cabres. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Cómo se llama este sitio, Pepe? Pues aquí llamo yo Campín. Allí es Tomasoma, que yo pertenece a Camangu, en aquella zona. Y ahora volamos toda la sierra y vamos a... Y para allá está arriba de Sella. Está arriba de Sella, arriba de Sella. ¿Y aquí venís a Percebes, venís a pescar? Bueno, sí, veníamos a pescar. Yo de crío con mi padre venía a pescar por aquí. Y es muy difícil, ¿cómo hacéis los nenos para...? Porque va, fácil no lo veo yo para... No, lo mirábamos, mirábamos a los lunes de pescar. ¿Es gateando como gatos? Sí, sí, y cuando vamos a Percebes, sí, gateando por ahí. ¿Sí? Y a huevos de gaviota también veníamos. ¿A huevos de gaviota? Ahí por los canales, que había huevos de gaviota. ¿Y eso está bueno? Bueno, hacíamos tortilla, cosas de rapaces. Y la montaña también presente, que es lo guapo de Asturias, ¿no? Sí, que podemos sí, estar... Toda esa zona de montaña. ¿Qué a ver, ahí tenemos aquí está el Pueri, después pasa toda esa zona, ya allí es Jomuezca, pasa la zona de Llanes, que ya cae la nueva, y después los de atrás del todo, que se ven los picos de atrás del todo, ya es el monte de Cueria, ya es los que están al lado de atrás de este, ajá, mirando para atrás. Bueno, aquí dominamos el mundo. Aquí dominas Pepe, todo. ¿Apetece hacer así? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Hazlo! Aquí dominas todo, sí. Ahora, pues ahora para el infierno. Pues para el infierno, venga. Entonces, de camino al infierno... Bueno, vamos para aquí. Paramos aquí, que hay que ver cosas. De aquí ves estos acantilados y ves el Pedral de Arra. Uh-huh. Ese es el primero que se ve ahí. Después, más allá, está el de Arvidel. Y otro que entra allá, que se ve más allá, aquello es la atalaya, allá en Ribesella. Ahí se acaban también, cuando venían los pescadores, cuando era yo crío, donde cogían la chagorra y el cebu para venir a pescar después. Como se veía el Pedral, que cogían, pues venían pescando con sus caladeros para acá. Entonces, a la próxima parada, al infierno. Pareces uno de estos americanos que andan con las motos. Sí, sí. Esto, no sé yo cómo vamos a acabar, Pepe. No sé. ¡Ay, madre! ¿Qué tienes miedo? Bueno. Esto es una parte de las más altas de la cantera del infierno. Más altura hay. ¿Y aquí venís a pescar? Aquí sí, sí, pues, toda esta zona. ¿Y qué os magáis por ahí? Por ahí, por sus caladeros, sí. Bueno, por mucho infierno, y una maravilla. O sea, que hoy mira, está bueno, y no hay, no hay oles. Yo, la verdad, que en la otra vida cabra no fui, ¿eh? No, sin miedo. No. Y además ahí tenéis un área recreativa muy guapa. También sí. Vamos a vela. Sí. El área recreativa. Sí. Vaya buen sitio para comer el bocadillo. Sí, sí. Protegidos por la montaña asturiana. Pues sí, mira, aquello que se ve allí el Sueve, esa zona que está ahí en la zona llegando a Rionda de ahí, para arriba de Toraño, que el monte, aquel pico alto que se ve ahí. Sí. Después aquí entras a Llevantes, ese es donde los caletas, ese monte que está ahí en medio, el 2. Sí, el más bajo. Sí, el Llevantes. Ahí queda acá el Cabezu, que yo cojo el Collao, allá queda el respaldo, la cueva del respaldo. Mm. Qué maravilla. Aquí tienen que saber mejor el bocadillo, seguro. Sí, seguro que sí, ¿eh? ¿Cómo me prestó descubrir contigo los acantilados de Meluerda? ¿Gustote? El área recreativa que lleva una prestosada para venir aquí a pasar el día. Y oye, si un día quedo contigo, pescamos. Pescamos, sí, ¿cómo no? No sé yo, yo soy un poco... No sé yo si me atreveré. Aprendemos. Vamos bueno. A seguir conociendo más vecinos bueno, en Meluerda. Pues venga, llévesme. Vamos, venga. Venga. Pepe, mil gracias. Bueno, nada. Menudo guía bueno. Que tuvimos. Voy a seguir buscando más guías, más vecinos y disfrutando de Meluerda. Bueno. Pues, de verdad, gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hilda. Hola, buenas. Muy buenas, soy Sonia. Encantada. Encantada. Jaime. Jaime. Venía a buscaros para dar un paseo. Memura, memura, dora de memura, que saque si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Paseáis mucho? Sí.
Yo poco, porque... Yo mucho. Bueno, ¿tú mucho? Las rodillas, que si pies, que si... Claro. Yo nací en Meluerda, pero pasé mi infancia y parte de mi adolescencia en Meluerda. Después me marché a estudiar a Oviedo y desaparecí, pero nunca perdí la conexión tampoco con Meluerda, porque vamos, siempre, ya veis que hicimos aquí la segunda vivienda, que nunca falté a las fiestas del pueblo, que siempre estuve un poco en contacto, pero en fin, que no es como ahora, que ya llevo un año y medio aquí, por culpa del trabajo de mi hija, que es el médico de Colombres, y hoy está de guardia, entonces por eso viene Jaime conmigo. Ay, Jaime, estás con abuelita y tú encantado. Claro. ¿Eh? A ti encanta estar en Meluerda. Hay muchos amiguinos aquí en Meluerda para jugar. Sí, tengo amigas, más bien. Ay, hay nenas, que hay más nenas que nenas. Ay, es que solo hay dos nenos, yo y uno que tiene un año. ¿Y con los nenos que vas en bicicleta? Sí, hay una amiga mía que va al instituto, que a veces cuando está mi madre vamos a dar paseos en bicicleta. ¿Qué es lo que más te gusta de Meluerda, Jaime? Hay un parque en el home. A mí me gustan los paisajes, cosas así. A mí díjome un pajarín que una de las cosas que tú hacías era seguir un perro y donde te llevara el perro iba al paseo. ¿Eso es verdad? Sí, porque el perro, tú coges vas caminando un poco y el perro ya sigue el camino y lo haces él solo. Oye, ¿y es verdad que los mozos que venían a cortejar? Sí, que se perdían cuando daban la vuelta porque era de noche. Claro. Y como no encontraban en el camino, yo pensando arrimar en la bicicleta, claro, a una cuneta, y ya pasaban la noche allí hasta que amaneciera. Claro. Hilda, ¿y los mozos guapes como tú de aquí, de Meluerda, no hacían cosas también para que se perdieran? Bueno, y que aguantaran un ratiquín más. Cada cual sabrá lo que hizo. En la primera etapa de mi vida yo conocí a Meluerda haciendo todo caminos. No había ninguna carretera, el acceso que había era por un prado que era allí por donde se hace la fiesta. Y había muchísimo arbolado, era de población dispersa, nos conocíamos todos. Cada casa tenía alrededor sus fincas. Y en cambio ahora al volver pues lo encontré muy distinto. Ya, bueno, lo vi cambiando poco a poco, pero ahora lo encuentro distinto. Hay que saludar a los vecinos. El pueblo, cuando estamos entrando a la entrada, nos conocemos los sitios para parar y los que paran en sitios buenos son del pueblo, los que no son. Ah, claro. A lo mejor había que avisar a los que vinieran de visita que se fijaran bien, que no aparcaran el coche en cualquier sitio. En verano viene mucha gente de visita, ¿eh? Uf, y los fines de semana ni te cuento. Y en la fiesta del bollo, un montón. Bueno, las fiestas de aquí son un referente del concejo, ¿eh? Paulino. Tía. Hola, Paulino, acércate. ¿Usted es de Meluerda? Sí, soy de aquí. Muy buenas, yo soy Sonia, encantada. Te estamos conociendo el pueblo. Estamos conociendo el pueblo. Pueblo guapo, ¿eh? Sí, bueno. Y bueno, ¿usted es de toda la vida aquí de Meluerda? De Meluerda toda la vida. ¿A qué se dedica? Yo ahora nada, estoy jubilado. ¿Jubilado? ¿Y qué hizo? Labrador. ¿Aquí en Meluerda? Sí. Trabajé muchos años en un almacén de piensos. Sí, en Camargo, sí. Pero aquí y ahora vaya. Mañana voy al hospital. Bueno, anda. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nada. Que te curen, y es lo que tienen que hacer. Eso, que te curen. Que te curen los médicos, que paso a estudiar, ¿no te parece? Bueno. Si pueden. Si pueden. Pues a disfrutar del paseín, que nosotros vamos a ir también. ¿Qué vas para arriba ya? Vamos a ver la pedraya. Ah, ¿la vas a ver la pedraya? Sí. Ahí va, ahí. Encantada. Muchísimas gracias. Venga. Bueno, y que mañana vaya todo bien. Que no sea nada, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Paulino. Llegamos a la pedraya. Este es el sitio que me querías enseñar tú a mí. Eso. ¿Por qué te gusta tanto este sitio a ti, Jaime? Porque tiene una casa muy grande y tiene camininos de jabalí muy guapos. Ah, sí, tú metes por los camininos de los jabalíes. Sí, pues hay uno por ahí y que yo sepa, pues ha llegado aquí no sé ninguno más. ¿Y viste alguna vez el jabalí por el pueblo? Tenemos los detrás de casa. Hay un bosque. ¿Y metieronse en la huerta alguna vez?
¿Destrozaron el prau? En el prau, debajo, detrás del bosque, pero en la huerta no. Esta casa tan guapa está abandonada. No sabemos ni quién son los dueños. La casa preciosa. Están por Estados Unidos, no sé por dónde. Esto no sabemos ni quién son los dueños. Lo que estoy dándome cuenta es que Meluerda es un pueblo de ides y de venides. Porque la tu historia también tiene que ver con la emigración y tú estás aquí en Meluerda por una historia de amor de migrantes. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, de migrante mi padre, mi madre no. Pero tu padre estaba fuera. Mi padre estaba en La Habana, de allí saltó a Nueva York, después de aprenderse el inglés y una cosa y otra. Luego volvió otra vez a Cuba y de Cuba vino para casarse con mi madre. Se instaló en Arrionda, donde mi madre era maestra y él tenía allí un comercio. Pero cuando la guerra, pues buscaron un refugio. Y el refugio que fue, la casería de mi abuela materna, donde estaba María Carlos, que eran los caseros. Y entonces reformaron la casa y se vinieron para acá, a que empezara la guerra. Pasó la guerra y siguió hasta casi hasta que se jubilaron. Y por eso, Hilda y de Meluerda. Por eso, Hilda y de Meluerda, que mi hermana es de Riondas. Y Jaime, por mucho que digan, a ti nacería antes de donde quisieron, nació pero tú en Langreo. Jaime nació en Langreo. Nací en Langreo, pero soy de aquí. Tuyo es de Meluerda. Voy a seguir dando paseos por Meluerda, conociendo más sitios. ¿Y vosotros por dónde vais a tirar ahora? Por ahí. Pues ahora ¿vas a llevar a abuelita por donde los jabalís? Sí. Hilda, tú eres una valiente. Bueno. Ay, por un nieto que no se hace. ¿Vas a meter a abuelita de verdad por donde los jabalís? Sí. Que me dé un trompicón por ahí. Pero bueno. Ay, madre, ay, madre. Bueno, tú si ves qué tal, da una voz que volvemos. Eso, traigo el móvil aquí. Ya os doy Jaime, el para que me vengáis campeón, a buscar. Menudo guía. Hala. Hilda. Venga. Muchísimas gracias. No hay de qué, hija. Voy a seguir recorriendo Meluerda. Muy bien, pues hala. Gracias a todos y hasta luego. En Meluerda también hay industria y una de más de mucho tiempo, una carpintería que lleva toda la vida sentada en esta zona. Y es la carpintería de los hermanos Tudela. Vamos a conocer a uno de ellos, Abelardo. ¡Abelardo! ¡Hombre! Muy buenas. ¿Qué hay? ¡Qué yo te estaba hallando! ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos en la industria de Meluerda. En un pequeño taller de Meluerda. Bueno, pero que es pequeño según cómo se mide. Bueno. Porque trabajáis mucho y para... Trabajábamos mucho más que trabajamos, pero bueno. Y de muchos años. Y de muchos años, sí. Porque tú ya es carpintero. Sí. Porque tu padre era carpintero, entre otras cosas. Mi padre era carpintero y mi abuelo era carpintero también. Así que lo llevo de pura cepa. El serrín corre por los venes, ¿no? Sí. Hacemos de todo, un poquitín ventanas, escaleras, tejados... Lo que es carpintería en general. ¿Por hacemos... encargo todo? Sí, sí, todo por encargo. ¿Todo artesanía? Sí, sí. ¿Y cuántos, ya una empresa familiar, cuántos estáis aquí? Estamos tres hermanos. Somos siete hermanos y más o menos todos pasaron por el taller. ¿Y hacéis charrés también, no? Bueno, esa la tenemos ahí, que es de unos amigos. Y la tienen aquí, pues, para que no se moje, está un poquitín a techo. Cuando van de feria, pues, enganchan el caballo y bueno, lo... qué cosa más guapa. Sí. ¿Y esta arregláisla aquí también, si tuviera...? Bueno, en caso de que tenga alguna avería, pues sí, un poquitín arreglámosla. El coche antiguo que había, los primeros coches que llegaron al pueblo. Dijéronme que tenías un museo, ¿y es verdad? Bueno, un museo no muy grande, pero bueno, algo tengo. Un museo, un museo pequeño. Enséñesmelo. Sí, sí, tengo lo aquí. ¿Por dónde llegué? ¿Por ahí? Por aquí, sí. ¿Podemos ir? Sí, sí, sí. Venga, vamos. Vamos por aquí... Esto fue con lo que empezó a trabajar el taller. Las primeras herramientas que tuvo mi padre para empezar a trabajar con el taller. Y claro, tenéis el les aquí guardáis. Eso está ahí de museo. De museo. De pequeño museo. Pues de... Es un taladro de mano, una parafusa que llamaban. Ajá. Y luego ya los vedanos, esos son molduras. Bueno, aquello es un candil. Que ay, era... que lo que yo como un cazo. Eso es. Ahí echaban un poquitín de aceite, ponían una mecha y era la bombilla que había. El serrote grande, el serrote de cortes. El serrote de punta, la azuela, el gramil,
la Sierra de San José. Qué guapo, claro, de San José. Exacto. El carpintero. El carpintero. Y luego ya pues barrenos, la garlopa, molduras para hacer molduras en la madera. ¿Y con ellos podrías trabajar ahora todavía? Poder, sí. Pero son muchas horas, ¿eh? Pero saber, habría que aprenderlo primero. Este callao es de medir árboles. ¿Con el callao? Sí, sí, sí. Este callao iban paseando... Este era de un paisano que se llamaba Don Alberto, que compraba madera por ahí, por los montes. Claro, y con esto... Eso. Tomas lo que él... Y entonces él iba dando un paseo y llegaba donde un árbol... Por ejemplo, no es un árbol, pero bueno, llegaba donde un árbol y quería saber el diámetro que medía. Bueno, pues mira, 23 centímetros. ¿De árbol? De árbol. ¿Valgo para? De diámetro. Está ya un poquitín apolillada porque tiene muchos años. ¿Cuántos pero bueno. años tendrá? Muchos. Pues posiblemente 50. ¿Dónde la tenías? Aquí, ahí, en esta ahí, punta. En esa punta, ¿Vives bien aquí en Meluerda? El mejor sitio del mundo. Yo creo, vamos. Lo que más presta. Yo no marcharía de aquí por nada. Mira, ya que sabemos lo que mide la cintura, vamos a saber lo que pesas. Estoy como a pasar en la Cibeles, pero al estilo Meluerda. Al estilo Meluerda. Entonces, vale. Venga. ¿Y qué? ¿Lo que saque de peso llevo lo madera para quemar? Bueno, si quieres, sí. De la buena. ¿En ventanes? En ventanes, venga. Venga, vamos a ver. Llévalo en ventanes. Ya puedes. Vale. A ver, vamos esto a ver. Esto lo muy bien. Que ni marco. Sí, sí, bueno. Sí, sí, pesar pesas. Un poquitín menos y serían 50, 60 kilos. ¿60 kilos? Bueno. Si voy a madera, pon 200. Bueno, pues nada, yo ya cansé de trabajar. ¿Qué te parece si vamos a tomar una botella de sidra ahí a casa Pacho? Ay, sí. Y nos sentamos un poco, que traemos una sudada. Yo estoy agotada. Pero de todas maneras, es un pueblo que tiene chigre y no ir al chigre... Mala cosa. ¿Tú sabes dónde ye? Sí, vamos para allá. Así, con lo puesto, vamos para allá. Sí, sí, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Tienes cuenta? No. ¿No? No fía, bueno, Manolo. Pues entonces que me fía a mí, a ver si cuela. ¿Esta casina tan guapa? Esta casa fue antigua escuela. Ahora está cerrada, que no vive nadie en ella, pero hace unos 40, 45 años fue escuela porque no había en el pueblo donde escuela y entonces pues la dejó, era mi abuelo, la dejó durante 4 o 5 años para que viviera ahí la profesora y diera clase a los chavales. Fue 4 o 5 años mientras llevaron ya a los críos para arriba de Sella. Claro. A la escuela arriba de Sella. Por aquí y para el chigre, yo ya voy. No, por aquí, vamos, sí. Yo ya voy en Zotá para la botella sidra. A botella sidra. Claro. Pues venga, vamos para allá. Mira, Sonia, esta es la casa del Torrochón, la que te vemos, que esto también fue bar antiguamente. Hace muchos años ya que no existe, yo no me acuerdo de que existiera bar, pero de oír hablar a los vecinos de que aquí había bar. ¿Y vive ahora aquí gente? No, ahora no vive nadie. Ahora no vive nadie ya. Será la casa más guapa del pueblo. Y preciosa. Sí. Y preciosa. Sí, sí. No, por casas aquí no os podéis quejar, no. Una camineta, ¿eh? A mí préstame. Lleguemos a casa Pacho a tomar un culín, a ver si nos fía Manolo. Oye, bueno, sí, aunque sé que fía, se fía. Se fía, Manolo. Bueno, pues mira, ¿qué Manolo? Tal? Buenas. Me mura, me mura, dora, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. A mí invitaron una botella sidra y yo vine. Sí. Bueno, esta gente buena, invita bien. Sí, pues venga, vamos a tomar culete. Abre una botellina, ¿eh? Abre la botellina. Venga. Un culín. Un culín. Bueno. Pero aquí no vinimos nada más que a tomar un culete. No, hombre, no. Porque aquí hay mucha historia que contar. Ven para acá, cuéntame cosines. Voy. Porque este chigre, tengo entendido, que fue el chigre tienda... De toda la vida. De toda la vida. Uh-huh. Aquí en Meluerda. Este bar se fundó sobre el año 50, mi abuelo, Pacho. Pero ya había bar antes. Él fue el que inauguró pues, la saga familiar. Bar tienda sí había para tienda, pero era todo lo que es el bar, todo lo que veis aquí, era todo de estanterías, ¿no? Había de todo, había alimentación, droguería, perfumería, ferretería, había de todo. Y la tienda quedó aquí, guardadina.
Tenéis el espíritu todavía del bar tienda. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Abelardo, del Chigre tienda? Sí, sí. ¿Compraste mucho aquí? Muchos estopolos y helados también, muchos. Claro. Sí. Estaba la madre de Manolo aquí, al pie de la estaca, como dicen. Claro. Y luego, para cara, para un neno, ser el del Chigre tienda, eso era, vamos. Sí, sí. Estabais en otra división, ¿no? Bueno, sí. Estábamos un poquitín privilegiados porque teníamos chuches por todos lados. Claro. Pero no las restringían, ¿eh? Mi madre no restringía mucho las chuches. Controlaba. Sí, sí, solo los domingos. Uh-huh. Un paquetín de pipes y un refresco. ¿Y el único Chigre que hay en Meluera? No, hay dos más. Digamos que este es el más antiguo, pero hay otros dos más. Somos tres bares en todo el pueblo. El mundo de Meluera ya es muy tranquilo, muy relajado. Hombre, en verano se acelera más, ¿no? Hay mucho más turista, hay más ambiente. Pero el resto del año es muy tranquilo y muy, muy sosegado todo. Va a cámara lenta prácticamente. Chigre, chigre, pero como dices, también hay tienda. ¿Puedo verla? Sí, sí, si quieres pasa aquí, por favor. A ver si además hoy a lo mejor aprovecho para llevar algo para casa. Las tesoras, si no, no sé dónde voy a pillar nada. ¿Tienes buen precio? Hay buenos precios, vale. Muy buenos precios, competitivos. Bien, bien. La Santina. Ahí presidiendo, está. Bueno, la tiendina está muy bien, tiende aunque todo. Mejor dicho, tiendina, es lo que queda. Eso es el cubo del pan. Esto, el cubo del pan. Aunque parezca un cubo de basura, es un cubo de basura, nunca se estrenó como la basura. Aquí la gente viene a por el pan. Entonces, los días que abrimos tarde o no abrimos, el panadero deja aquí el pan, si llueve está tapadín, ah. Y cada vecino viene y sabe qué barraca tiene que coger. Y al día siguiente, cuando vuelve, que está el bar abierto, cóbrame el pan de ayer, cóbrame el pan de tal día. Eso son cosas que pasan en los pueblos, la honradez, sí, sí, sí. De saber que eso no, presta sí, mucho. Sí, no, aquí confianza a tope con los vecinos. Y tallándose del Chigre de Siente. Sí, va mirando poco a poco. Y él ahora, ¿no? Sí, en mira, la que... por cierto, está aquí mi madre, si queréis hablar con ella, ella fue la que regentó el bar. Hombre, pues claro. Media vida. Pues sí, preséntamela. Sí, sí, por supuesto, cómo no, pasa por aquí. Venga, vamos. Muy bien. Tengo aquí los mis guías, qué bien. Mi madre Aurina, mi padre Carlos. Voy sentado aquí con vosotros. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo vivisteis el cambio de Meluera y el cambio del Chigre tienda vuestro? Porque supongo que cambiaría mucho la cosa. Desde que empezamos con él hasta que lo cogió Manolo, hubo un cambio. Después, cuando lo cogió Manolo, ya hubo otro cambio. ¿Y el pueblo de Meluera cambió mucho en este tiempo? Mucho. ¿Cómo era antes Meluera? Pues éramos muchos vecinos, mucha gente, había mucha gente de bar, bueno, había, a pesar de que hubo un tiempo que hubo dos bares, pero había para los dos, que ahora no hay para ninguno. Ya. Y luego pues era un pueblo de mucha labranza, todos los vecinos tenían alguna vaquina, aparte de tener un jornal, y ahora pues ya ves cómo está. Ya. Ahora somos muy pocos, la mayor parte de ellos son forasteros. Y creció muchísimo, sí, claro. En casas, en edificaciones, mucho. Pero luego a la hora de vecinos, cada vez menos. Lo bueno que tenemos ahora es que hay muchos críos. Ya, eso ya, qué guapo, ¿eh? Tenemos aquí al representante de todos ellos, hay unos, a Jaime. Unos 30. Y son todos así, despabilados como él. Más o menos. Más o menos, sí. Tú ahora eres el presentador, yo me olvido. Así que, ala, tú ya sabes. Despídelo. Hasta la próxima. ¿Y qué más? ¿No lanzas mensaje? Venir a Meluera. Y a la cámara. Venir a Meluera. Ya está. Es muy bonita. Es muy bonita. Muy guapa. Muy guapa. Date una vergüenza que te mueres. No, ¿eh? Es que no se me ocurre. El pueblo más bonito del concejo. El pueblo más bonito del concejo. Bueno, el pueblo más guapo de todo el concejo, que hay que disfrutarlo además bien. Oye, ¿no va a haber más sidra? Sí, ahora que queráis. Venga, vamos. Despedimos, pues como sabemos hacer, ¿no?